se ha producido y hemos observado con consternación un enfoque manipulador en redes sociales, en cuentas falsas de procedencia y origen dudoso, que alienta la idea de que los colaboradores cubanos en Bolivia participan, organizan o se involucran en las protestas en ese país. Además de negarlo enfáticamente, queremos denunciar que en este momento que estamos hablando ha sido detenida injustamente la coordinadora de la Brigada Médica Cubana en Bolivia, compañera Yoandra Muro, junto con el logístico compañero Jacinto Alfonso Pérez. Autoridades de u oficiales de la Interpol Bolivia acudieron a la jefa de la vivienda de la jefa de la Brigada Médica Cubana en Bolivia y sin motivo alguno, sin justificación legal o real, la han detenido en el momento que estamos hablando. Curiosamente también se encuentra estacionado en las inmediaciones de esa vivienda un auto de la Embajada de los Estados Unidos cuya matrícula así lo confirma. Estamos denunciando en este momento esa situación. Las autoridades bolivianas aún no nos han ofrecido una respuesta, esto pasa en este momento que estamos hablando, pero la Embajada de Cuba se involucra en esclarecer esta situación. Estos incidentes se han venido produciendo en las últimas horas. Así sucedió ayer en Santa Cruz, cuando un coronel de la Interpol, frente a las cámaras de la televisión como estas, acudió a la vivienda de unos colaboradores cubanos en esa ciudad con el pretexto de responder a una denuncia de vecinos que ahí se encontraban armas. Frente a las cámaras de la televisión y sin orden judicial, entraron en la vivienda, requisaron lo que quisieron, revisaron las pertenencias, incluido que revisaron a cada uno de los colaboradores, incluso compañeras que ahí se encontraban. No encontraron nada y asimismo lo dijo ante las cámaras de la televisión que ahí observaba este espectáculo contra los colaboradores cubanos. Reiteramos nuestra denuncia y llamamos a las autoridades actuantes de Bolivia de responder a la responsabilidad que tienen de custodiar, de proteger a los colaboradores cubanos, garantizar su integridad física como corresponde a un Estado que firmó con Cuba los convenios por los cuales nuestros cooperantes están en ese país. Debe cesar la campaña anticubana de odio, la instigación a la violencia, y para ello requerimos que las autoridades bolivianas, las autoridades actuantes, así lo hagan. Llamamos a todos a denunciar esta campaña contra colaboradores que todos sabemos lo que han hecho en Bolivia estos años y lo que han hecho hasta el día de hoy en ese país con su noble y altruista propósito de salvar vidas y de llevarle la salud al pueblo boliviano.